Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Por eso, él tenía que pasar por Samaria. En Samaria llegó a una ciudad llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua. Dame un poco de agua. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Tú eres judío y yo una samaritana. ¿Cómo es que tú me pides de beber? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Si supieras lo que Dios da y quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él. Y él te daría agua viva. Dime cómo vas a sacarla si el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía con sus hijos y animales. ¿Acaso eres tú mayor que Jacob? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacar agua. Llama a tu marido y ven acá. No tengo un marido. Bien, dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Es cierto lo que has dicho? Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres, los samaritanos, adoraron en este monte. Pero ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Créeme, mujer. Llega la hora en que adorarán al Padre sin tener que venir a este monte, ni ir a Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, no saben a quién adoran. Pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora. Y ahora es cuando los que de veras adoran al Padre, lo adorarán en espíritu y en verdad. Porque a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu. Y solamente por el poder del espíritu, la gente lo adorará en verdad. Yo sé que el Mesías vendrá. Y cuando Él venga, nos declarará todo. Yo soy el mismo que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Mientras tanto, los discípulos le rogaban: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿le habrá traído a alguien de comer? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes, faltan 4 meses para la cosecha? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos, que ya están blancos para la cosecha. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra se alegre con el que cosecha. Pues bien dice el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha.
Yo los envié a ustedes a cegar lo que no han trabajado. Otros han trabajado. Y ustedes han entrado en su labor. Muchos de los habitantes de Samaria creyeron en Jesús, por lo que les había asegurado la mujer: me ha dicho todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Después de los 2 días, Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Ustedes no creen, sino ven señales y prodigios. Señor, baja conmigo. Antes que mi hijo se muera. Ve. Tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos se le salieron al encuentro y le dijeron: ¡tu hijo está vivo! Les preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron: ayer en la tarde, como a la 1, se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea.